Aneka, ¿te acuerdas que hablaste por encima del gen de la espiritualidad? ¿Cómo salir del bucle de la supresión del gen de la espiritualidad? He estado pensando en eso. En sí, siento que aleja las almas. ¿Por qué no entran a conectar con las neuronas? Esto porque toda la genética está cambiada. El cómo es aparte. Y no regresarán al ciclo de encarnación de la Tierra, simplemente por lógica. Entonces, en sí, también se puede ver como un éxodo grande de la Tierra de incontables almas. Si son oficialmente casi 8 billones, y quedarán menos de 1.000 millones, o aún menos, eso significa que esas almas no regresarán a la Tierra. Esto sin pensar en que muchas de esas personas son falsas, pero eso aparte. Digamos que todas son reales para este ejemplo arriba. Sí corta el componente espiritual, pero eso mientras estén vivos. Si regresan esos pocos que quedan, que soporten las consecuencias de la ingeniería genética, sí quedarán atrapados ahí. Pero el cortar el componente espiritual significa que la mayoría, cuando mueran, no podrán ni querrán volver a la Tierra. Esto es Federación controlando el cabal, porque se nota en su procesar y pensar que no ven a la muerte de la misma manera que alguien encarnado en la Tierra teniendo una experiencia. La minimizan a la muerte. Por lo tanto, no entrarán de nuevo y la Tierra se quedará despoblada. Sí, no les das una experiencia, ni siquiera experiencia de estar en represión. Entonces, desde mi punto de vista, hablando como doctora no humana, no hay un gen de la espiritualidad. Lo que pasa es que modifican genéticamente con sustancias preprogramadas con tecnología de RNA, que es el elemento que reescribe el ADN de forma natural, combinado con nanotecnología también, aunque esto último no es necesario siquiera. Con el RNA específico logran su cometido. Entonces, la sustancia conteniendo RNA pasa la barrera sanguínea del cerebro que filtra toxinas y sustancias nocivas y entra en contacto con las redes de neuronas y con las neuronas individuales, cambiando su ADN interno de la célula neurona. Esto con el paso del tiempo. Hablo de semanas o algunos meses, menos de un año. La conexión con la fuente, el alma quitándole sentido religioso, trabaja a través del estímulo específico por frecuencia sobre la dinámica electromagnética de una neurona, o redes de neuronas, una red de neuronas cualesquiera. Son una red de nanocables naturales que funcionan de forma químico-eléctrica, es decir, las delicadas reacciones químicas dentro y entre las neuronas ocasionan descargas eléctricas de diferentes intensidades. Son una red de nanocables naturales que funcionan de forma químico-eléctrica, es decir, las delicadas reacciones químicas dentro y entre las neuronas ocasionan descargas eléctricas de diferentes intensidades. Esto se logra con una comunicación de descargas eléctricas por la axoma de la neurona hacia las dendritas, en donde se da una descarga de químicos llamados neurotransmisores, que estimularán las dendritas de la siguiente neurona. En este caso, como se ve en la ilustración, la capa o aislante amarillo, la mielina, actúa como eso, como aislante de un cable previniendo que la descarga eléctrica se salga del axoma o axón y alcance las dendritas, donde dispararán neurotransmisores, a través de la hendidura dendrítica. En esta otra imagen podemos observar los procesos bioeléctricos que suceden dentro de cada neurona. Entonces, cada neurona es una célula eléctrica básicamente. La descarga está codificada por frecuencia según el estímulo creando una dirección de flujo eléctrico, es decir, cuáles grupos de neuronas se dispararán y cuáles no. Esto se puede ver como un código. Es un proceso de lógica como de ordenador, en donde se observa condiciones y desenlaces, como en, si este grupo de neuronas es estimulado de forma intensa por adrenalina, entonces reaccionará despolarizando su carga hacia un grupo específico de neuronas, que tienen los receptores correctos a la descarga de esas primeras neuronas,
y no reaccionarán los otros grupos de neuronas que nada tienen que ver con el estímulo, es decir, estímulo de adrenalina. Moverá y estimulará las neuronas que controlan los músculos y, a su vez, disminuirán los estímulos a otros sistemas no necesarios para cumplir con el estímulo alarma, como sería la digestión o la parte frontal cortical del cerebro, dejando solo la parte cerebral de respuesta ante el peligro. Despolarizar igual efecto de una neurona de soltar una carga eléctrica. Entonces, toda la intención y la dinámica energética dentro del cerebro y sistema nervioso central se resume en pequeñas descargas eléctricas disparándose en una dirección y en otra, según el estímulo recibido por sus anteriores, creando así una red compleja de respuestas. Entonces, al alterar genéticamente el interior de cada neurona, la está modificando, cambiando adentro sus reacciones, sus procesos delicados, y se puede, por medio de RNA, alterando su base de procesos internos. Es verdad que muchas veces esto mata a la neurona, pero digamos que lo sobrevive. Al cambiar los procesos internos de la neurona, se cambian las frecuencias bioeléctricas precisas y delicadas que produce. La señal o el alma entra y es decodificada por el cerebro en una señal del lado del éter de muy alta frecuencia y es una señal muy delicada. Cualquier alteración en masa de las redes neuronales hace que un individuo ya no sea compatible en frecuencias con la de su alma o señal de alma, separándolo de la fuente. El cerebro es un aparato decodificador eléctrico y toda corriente eléctrica produce y es el resultado de una frecuencia. Es una frecuencia. Cambia la frecuencia y ya no recibe la señal original. Por lo tanto, los individuos cambian de personalidad o se vuelven poco empáticos o robóticos o simplemente mueren. En pocas palabras, eso es lo que pasa con y el cerebro, espiritualidad y conciencia. Y es este delicado proceso de frecuencias codificadas eléctricas cerebrales las que se usan para desviar señales de alma en la tecnología de inmersión. Como la señal del éter es de súper alta frecuencia, realmente es una señal de gravedad. Por lo tanto, la comunicación entre un cuerpo humano y su original en un pod de inmersión es por medio de muones de alteración de gravedad codificada. Por eso los pods ni siquiera están en las naves. Y aunque sí es posible que lo estén, usualmente están en los planetas, ya que las distancias no les afectan en nada. ¿Sabes algo del código crístico? Creo que es algo genético, más basura de la New Age. Pero, ¿sabes algo de eso? Gracias. Sí, Robert, es más basura New Age. Es la activación del ADN por otras frecuencias más altas. Eso sí sucede, como sabes. Solo que le ponen lo crístico, New Age religioso. La activación del ADN sí pasa, pero eso es renombrarlo a su conveniencia,